En Hermosillo, la avioneta accidentada donde murieron 6 personas el sábado intentó regresar al aeropuerto de Hermosillo minutos después de su despegue. Sin embargo, jamás logró llegar. Esto se puede constatar en la secuencia de audios entre la torre de control, el piloto de la aeronave, así como otros pilotos y la comandancia del aeropuerto. En el lugar del accidente murieron 4 personas: el capitán José Eliseo Ramírez Heredia, Rosela Fraener Figueroa, las hermanas Raquel y Verónica Tapia Miranda. 3 más fueron trasladados por los cuerpos de rescate para recibir atención médica. Sin embargo, en el transcurso de la tarde se da a conocer el fallecimiento del subsecretario de Economía, Leonardo Siscomani Fraener, y el copiloto Óscar Benjamín Rodríguez Barrón. Hasta el momento, el único sobreviviente es Javier Laborín Azcárraga, quien lucha por su vida en un hospital de la ciudad de Hermosillo.